Hace más de 2000 años, algunas de las tribus cántabras que ocupaban estos lugares eran conocidas, concretamente las de Cabezón de la Sal, como salaenos, probablemente derivado del término salia o saja, el río más importante que vertebra nuestra región, que precisamente la cruza desde las montañas de Cabuérniga en su camino hacia la costa. Iglesias, palacios, casonas combinan la arquitectura histórica con el moderno Cabezón, que ofrece los más variados y completos servicios para todos los habitantes de la comarca. Hoy aquí va a tener lugar algo más que un concurso, una feria ganadera, una exhibición de vacas tudancas, la raza autóctona en peligro de extinción por excelencia en Cantabria. Desde hace 36 años se dan cita aquí, en Cabezón de la Sal, cada año miles de reses que ofrecen a los curiosos y a los viajeros el espectáculo de una de las vacas más bonitas del mundo. La villa ha dado numerosos hijos e hijas dignos de entrar en la historia, pero sin duda alguna uno de los más ilustres fue don Pedro Higareda Balbás, cuya preocupación por ayudar a los enfermos, ancianos y niños le llevó a legar parte de su fortuna para la construcción de un hospital y un asilo. Estamos entre lo que queda, los antiguos restos de la mina de la Sal, que dio su nombre a esta villa, a Cabezón de la Sal. La sal, el oro blanco, la única roca comestible indispensable para la vida del hombre, durante siglos y siglos extraída del fondo de estos territorios, fue el motor de la economía e incluso su auténtica forma de vida. Rodeados de un paisaje típicamente cántabro, llenos de bosques, arboledas, colinas, medias montañas y ríos de aguas cristalinas como este Saja, Cabezón de la Sal y su entorno ofrece al viajero, al naturalista, al descubridor, un paisaje absolutamente singular para disfrutar. No hay fiesta que se precie sin un mercado de productos variados, muchos de ellos de la tierra, otros de fuera, pero en cualquier caso lo dotan de un colorido y de un ambiente maravilloso. Aquí se puede encontrar todo lo que uno imagine y mucho más. Es uno de los más alicientes a esa Olimpiada Tudanca en la que hoy estamos disfrutando aquí, en Cabezón de la Sal. Bueno, 36 años ya viniendo, primero docenas, luego cientos, luego miles de tudancas aquí a Cabezón de la Sal. ¿De dónde viene usted? ¿Cerca, lejos? No vale. ¿No vales? 17 kilómetros. Alfoz de Lloredo, como le diría a todo el mundo, el pueblo de los limones. Efectivamente, el pueblo de los limones. Y de muchas más cosas. Efectivamente. Concretamente viene del pueblo de Sigüenza. De Sigüenza. Que tiene una iglesia maravillosa que creo que es réplica de la que había en Cuzco, porque un indiano fue y se enamoró, ¿verdad? Y quería ver la mar, pero se murió y se quedó la iglesia donde está. Y se quedó eso, ahí. Dicen los antiguos. Los antiguos y las leyendas. Bueno,
Bueno, ¿qué tal la Tudanca en Novales? Porque ahí hay un poco de microclima, ni mucho frío, ni mucho calor, humedad. Es muy buena, Novales es un pueblo muy bueno. En Novales decía el difunto mi padre, que era de Cabezón, que la vaca en Novales medraban, todas las vacas medran en Novales. No, no, la hierba. El clima que tiene y que tiene mucha piedra de calar. Y el hierbo es buenísimo. No es como el de Cabezón. Porque yo he nacido en Cabezón, pero me fui de 18 años, tengo 64 y viví más con mi suegra que con mi madre y mi padre. La vida de Novales, entiéndeme. Y aparte de eso, mi padre tenía primos carnales en Novales. Además es un sitio de bonito, tranquilo, agradable, está cerca de la costa, está cerca de Cabezón, está cerca de todo. Pero te voy a decir una cosa, es más bonito Sigüenza que Novales, ¿eh? Sigüenza es Sigüenza. Es más tranquilo. Sigüenza es Sigüenza. Efectivamente, menos vecinos. Tiene un paseo inigualable y una situación inimitable, inigualable. ¿Por qué Tudancas? Bueno, porque el hijo se empeñó en unas Tudancas y compramos dos becerras porque le decía yo, digo, en vez de comprar una moto y una bicicleta, compra un par de becerras. Y yo tenía unas pardas. Y se encaprichó, fueron a Treceño y se enamoraron dos vacas. Y las compramos. Y si compramos, me dolía muchísimo porque valieron medio millón de pesetas. Y cuando le daba 495. Medio millón de pesetas las dos. Dos becerras. Lo más bonitas que había en mesa. Y salieron. Y entonces vine un día que empezamos a trabajar y le dije a uno, ¡pórtate bien! Y le dije a uno, digo, al carnicero Quintana, digo, no tiene ninguna novilla, y le compré unas novillas. Y después y ya son tres, ¿no? Y ya iban dos y una tres. No, tres más. Y después vinimos otro que aquí, donde las trajimos aquí de Carrejo, y le compramos todas las que tenía. Le había comprado yo dos. Y le compramos todas, porque el hombre dijo, o las vendo o no las vendo. Y prefiero vendérselas al hijo tuyo que le van a ir. Dijo, porque así las veo. Y efectivamente hoy salieron de su casa las vacas. Y el año pasado salieron de su casa. Bueno, ¿y cuántas hay? Pues ya hay 24, me parece que hay. Aquí. José Miguel, ¿tú cómo las ves? Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de todo, ¿sí? De todo. Las hay buenas, las hay malas. Y ¿Qué tiene la Tudanca de especial? Hombre, las hay preciosas. Las hay guapas. Ahí tenemos una novilla muy preciosa con tres completa, años. Completa. Tiene una cornamenta que se acaba el mundo. Tiene unos cuernos muy bonitos. Preciosas. Una capa muy preciosa, unas ojeras muy preciosas. Las que tienen que tener las ojeras. Las lo más importante es que tengan ojeras. Guapas. ¿Y el morrete? Y el morrete, al hijo mío le gustan las chatas. No le morro un árbol, que sea la chatuca, que sea la chatuca. Pero con el círculo ese blanco en el hociquillo. Y que tengan los cuernos, que tengan muchos pelos en las orejas. ¿No los ves? Que no se le ven a veces los pendientes a esa novilla. Sí. Que ve aquí de frente, no ve la novilla, que cuando echa las orejas por delante no se le ve casi de pendientes. Esa es de muy buena raza. Es que era de una raza muy buena. Vienen de una raza y vienen de casi todas ellas son familia, porque la raza es de una vieja, la más vieja que hay aquí, que tiene hijas, que esas se las compramos a Antonio Herrero, de Carrejo. Bueno. Pues nada, enhorabuena por el equipo, por el grupo. Y, o sea que tu hijo, en vez de comprar una moto, compró dos becerras. Compró dos becerras, dijo que quería, que yo calentándole ahí. Y las pagó. Después, y de eso, de poco a poco, es como se hace. Y no se arrepintió, ¿no? No, hombre, ¿no? Y más porque no hay. Y si tenía más dinero, más compraba. Sí, y yo compré otra. Y me dije, papá, compré una vaca. Y donde comen 100, que más da 101. Pues tiene usted razón. Tiene usted razón. Hay que tener vacas. Y llevaron la sangre, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Porque esto no viene de él, viene de ya de su abuelo. Porque dicen aquí los de Cabezón, que yo que era de Cabezón, que su abuelo era uno de los más hábiles que había. Era muy chico, mi padre. Pero las veía y viéndolas ya tenía bastante. Dicen los antiguos que los que hoy ya son mayores. Esos son los que mismos que era un Tudanco. Era un Tudanco. Siempre Tudanca, sí, fue Tudanco toda la vida. Las veía venir. Espíritu y hay Tudanco. Muchos que tienen que aprender. Sí, claro. Este le dice, si sigues algo de tú mira los pasos que dio tu abuelo. Y sí, y le será un buen ganadero. Hombre, ya tiene 40 años, yo creo que ya. Y ya la mamó de chiquitín, ¿eh? Le gustan con locura. Las vacas es que le gustan, ¿eh? Y este sobre todo. Pues eso es lo principal. Sí, hombre, para nosotros sí, porque yo ya con 64 pues voy a tirar de ellas, ¿no me entiendes? José Miguel, dentro de un rato habrá que refrescarse, ¿no? Dentro de un rato la refrescamos. Dentro de un rato la refrescamos. Habrá que darle un poquitín hasta el cámara. Habrá que darle. El cámara dice, no, no. El cámara se asusta. Pero tú no sabes que esto es sangre de Cristo. Exactamente. Y dijo, tomad y bebed. Y eso es. Todos de ello. Venga, échate un trago. Échate un trago que luego voy yo.
Sí, señor, sí, señor. Entonces, así a se la amarga. Así, no como la gusta. Así se Novales. Ah, yo no lo niego, amigo. Hombre, eso es entre compañeros, es lo más bonito. Mira, amarga, que hay. Mira, amarga, ahí la tenéis. Es de Novales. ¿A qué te gustó, amarga? Sí, luego vengo por más. No, ya lo sé. Manuel Quintana, 36 años ya con las Tudancas en Cabezón de la Sal. Mucho más que una feria, mucho más que un evento cualquiera de ganadería. Es casi un, bueno, es un símbolo de marca Cantabria. ¿Por qué Tudanca? Y por qué además, en tu caso, además de ganadero, eres carnicero de carne de Tudanca. ¿Qué tiene esa carne que sea distinta a otras? Bueno, Tudanca, lo primero, la raza. ¿Por qué Tudanca, dices? En la sí. feria, porque nada más hay que ver la cantidad de gente que viene, la cantidad de ambiente que cría esto y algo que tenemos dentro, que ya viene de nuestras familias, esto de las Tudancas y no se nos olvida. Y lo de la carne, por lo de la carne, porque tenemos que defenderla como los gallegos defienden el vino gallego. Tenemos que defender la carne porque es de la raza autóctona nuestra y porque es mejor que cualquiera de las otras carnes. Es una carne con mucho más sabor, más sana, natural, todo. ¿Y por qué estuvo o está, como es el caso, en peligro de extinción? ¿Por qué llegó a estar casi extinguida? ¿Y hubo que protegerla? Ha habido muchas opiniones referente al bajón que tuvo la Tudanca. La mía es que se habló mucho de que con la brucelosis se mataron miles de vacas, efectivamente, se mataron muchas. Pero yo creo que la Tudanca, lo que acabó con ella fue la economía de las familias, el echar el charrués, el toro de raza, para vender los jatos más o menos a un poco más de dinero. Y entonces nos echaba el toro tudanco, que en Cabónica hubo igual, incluso hasta 10 años sin que había un toro. Y eso fue lo que acabó, en mi opinión, con la vaca tudanca. Un toro tudanco como este que es tuyo, que se llama Chaparro. ¿Chaparro? Chaparro. No, de Chaparro no tiene nada, pero bueno. Yo he leído, no sé si serán, he oído leyendas urbanas que, bueno, pertenece a la raza de los toros gigantes junto con el toro de Holland, los toros africanos, el bravo español. He leído que en una plaza de toros o en un tentadero, un macho tudanco contra un bravo de cualquier ganadería española, sería más bravo el tudanco. Bueno, a ver, los toros que se lidian en las plazas de toros pesan sobre 500 kilos, en vivo, 500 y pico, 400 y pico. Este toro pesará 900, entonces una tonelada de carne, músculos, huesos, piel. ¿Es un peso medio para ellos? Bueno, este no es que sea grande, es pesado. Este toro de 900 kilos pasa fácil. La característica principal de puntuación de raza, de belleza, de forma, de peso, no sé, ¿qué parámetros se usan para decir esta tudanca merece tal medalla? ¿Por qué parámetros? Bueno, hay gustos, ¿no? Como todo. En la tudanca se califican pues los cuernos, el color, no sé qué, la alzada, los correjones, las tablas, muchas cosas. Pero sobre todo hay una cosa que la califica, es la primera impresión. Según la miras, dices, esta es guapa o esta es fea, o esta es buena. Como con las personas. Y después la primera impresión es la que vale. Y después ya puedes ponerle falta. Guapa, fea, por ejemplo, esa tiene los cuernos con un poco de rizo, hay otras que tienen el cuerno acabado en estilete, en punta, ¿no? Sí. La cuerna también puntúa. Las hay corvas, las hay estornejadas y después las hay con faltas, ¿no? Corvas, estornejadas, ¿sí? Estornejadas. Estornejadas, sí. De los cuernos más retorcidos. ¿Cuánto puede valer la tudanca que más valiera? Como es un capricho, no se sabe nunca. Como es un capricho, lo que quiera pagar el que la compra, el que la compre, lo que quiera vender, el valor de ella, pues quizás, como es para carne y pesa menos que otras vacas, pero después voy a separarme de ti, no por nada, sino para que se vea a cómo era el chaparro. Bueno, esto gusta, ¿verdad? Sí. Tiene que gustar. Sí. Se lleva dentro, como sí. dicen todos. Tiene que gustar mucho, que da mucho que hacer.
Bueno, pues gracias por charlar con nosotros y gracias a todos los voluntarios que han estado, que se lo enseñe Roberto ahora, mira, mira, espantando todas las curiosas que han querido venir a vernos de cerca a la cámara. Gracias, gracias, Quintana.